Liliana Castillo sobre estas declaraciones que dio la directora ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, en el sentido de que Honduras goza de los mejores índices económicos. ¿Es cierto como tal lo ha dicho la señora? Bueno, la verdad es que los indicadores a nivel macroeconómico se han estabilizado. Hemos tenido crecimientos promedios del 3.5%, niveles de inflación que andan alrededor del 5%, y también niveles de reservas internacionales que andan arriba de los 5,000 millones de dólares. El problema es que el crecimiento que estamos teniendo no es un crecimiento inclusivo, como lo dicen los mismos comunicados del Fondo Monetario Internacional. Inclusivo quiere decir que los países crecen y este crecimiento no favorece a la mayoría de la población. Recordemos que Honduras es el país más pobre de Latinoamérica y además es el segundo país más desigual de Latinoamérica, solo superado por Brasil. Entonces, ante estos dos grandes problemas, siempre lo hemos dicho, lo que se necesita es crear más fuentes de empleo. El problema que tenemos en nuestro país es que la economía está creciendo básicamente con las actividades de intermediación financiera que aporta un 58% al desarrollo. Además están las telecomunicaciones con un 18% y el comercio con otro 18%, en detrimento del sector agrícola, el sector construcción, que son generadores masivos de mano de obra. Entonces, esto ha afectado grandemente al país y lo vemos en los recursos que da el sector financiero, que no apoya mucho al sector agrícola, y uno lo entiende porque ellos son muy cuidadosos y muy cautelosos en recuperar su crédito, y el gobierno tampoco apoya a estos sectores como debería de ser. El sector financiero solo le da préstamo al sector agrícola en un 3%, contrario a lo que ocupa para financiar sectores como consumo, sectores de bienes inmuebles. A eso les apuntan ellos, a otro tipo de sectores, energía, que son sectores que no generan así aquel montón de empleos. Entonces, el gran problema es que no se apoya a los sectores que generan más empleo. Y si ustedes leen cuidadosamente el comunicado del Fondo Monetario Internacional, ellos hacen énfasis en que en el país debe de haber más transparencia, ¿verdad? Transparencia, lo decimos en todas las adquisiciones que hace el gobierno, todas esas adjudicaciones de contratos que hace, no solo llamemos de energía eléctrica, cualquier tipo de adjudicación de los proyectos que maneja Coalianza, tiene que haber más transparencia. Manifiestan ellos que tiene que controlarse más la corrupción y apuntarle más a la generación de más empleo para que haya un crecimiento económico inclusivo, o sea, que haya más equidad y que llegue a la mayoría de la población. Recordemos que más del 65% de nuestra población son pobres, y de estos un 40% están en extrema pobreza, que no llenan ni siquiera las necesidades básicas que todo ser humano debe de necesitar. La CEPAL